y a todos aquellos que han entregado
entregamos su vida al Señor. El Evangelio del día de hoy una vez más nos trae a la memoria de nuestra lectura a San Juan el Bautista. El domingo hablábamos de él, que era el precursor de Cristo, y hoy una vez más los evangelios lo vuelven a retomar. Pero hay algo muy importante que nos habla el Evangelio del día de hoy: el esfuerzo que tenemos que hacer para llegar al reino de los cielos. Ciertamente esto nos invita a recordar nuestra vocación cristiana. Como vocación que tenemos cristiana, es importante tomar en cuenta y una vez más volver al compromiso de nuestra vocación. Y sobre todo en estos tiempos de preparación ante la llegada del Hijo de Dios, es importante volver a hacer ese compromiso de nuestra vocación cristiana, que implica esfuerzo y verdadera constancia en cada paso que damos. Asimismo, sabemos que el esfuerzo que tenemos que hacer como hijos de Dios para llegar a ese reino de los cielos prometido, pues el trabajo comienza aquí, en esta tierra, en este mundo pasajero. Y al renovar nuestro compromiso de vocación cristiana que tenemos como bautizados, es importante tener en cuenta que el esfuerzo debe de ser constante. Es importante tener en cuenta que ante las pruebas de la vida que el Señor permite que pasen en nuestras vidas, no podemos desviarnos de ese camino de constancia. Debemos esforzarnos, y a veces parece que debemos esforzarnos hasta el doble. ¿Por qué? Porque es importante ser constantes en el camino que nos conduce hacia el reino de los cielos. Entonces, hoy tenemos que renovar nuestro compromiso de vocación cristiana que tenemos cada uno. Como ya lo hemos repetido tantas veces, ¿dónde está mi vocación? Pues en aquello a lo que te dedicas, a tu familia, a tus nietos, a tu trabajo, a tu empresa, al negocio familiar que tienes, en tu vida, en tu casa. Es allí donde está tu empeño, pero también no olvidemos a los demás. Tenemos que ser constantes también con el prójimo. Entonces es importante tener en cuenta que el esfuerzo en la vida de vocación cristiana tiene que estar allí, latente. No podemos permitirnos desviarnos, no podemos tirar la toalla, como decimos por allí. Entonces es importante renovar ese compromiso que tenemos con el Señor. Y cada uno desde su trinchera, en el servicio que realizas en la iglesia, en el servicio que ofreces en tu casa, en la obra de caridad en la cual estás empeñado, etcétera, en tus negocios. Es importante que renovemos nuestro compromiso con el Señor, renovando compromisos ya que estamos terminando este año 2020 y prepararnos para el que sigue. Entonces pidámosle al Señor hoy específicamente que podamos verdaderamente ser constantes en nuestro camino hacia el reino de los cielos, esforzarnos incluso a veces hasta el doble de esfuerzo para poder seguir caminando en la presencia del Señor. Pidámosle a María, como siempre, y hoy específicamente en la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, que nos estamos acercando a su fiesta, que ella también nos acompañe en ese caminar de esfuerzos, porque ella intercede por cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ten bien. Creemos en un solo Dios, poderoso, creador del cielo y de la tierra. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día
Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confesamos que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Anáfora de San Pedro, príncipe de los apóstoles. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Amén. Padre Dios de sosiego y Señor de la paz, haz que seamos dignos de abrazarnos y de darnos mutuamente un ósculo sincero, en el suave y íntimo soplo de tu divino amor. Gloria y acción de gracias a ti. Con el amor y la lealtad que agrada a la paz.
sostén y refugio de todos, te elevamos la gloria a ti, a tu Hijo único y a tu Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Amén. Oh Señor, que la luz de tu rostro brille sobre nosotros, líbranos de todo mal y borra todas nuestras faltas, te elevamos la gloria y la acción de gracias, a tu Hijo único y a tu Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Amén.
participan y les conceda la vida eterna. Amén. Sentados, presentamos nuestras intenciones. Todos contestamos, quiere el hecho. Quiere el hecho. Padre, te pedimos que tomes en tus manos las preocupaciones del Papa Francisco, de nuestro Patriarca de Antioquía, de Charles Taylor, Cardenal Ray, de nuestro Obispo George Santa Michones, de todos los sacerdotes, y muy especialmente te pedimos que alivies aquello que causa tranquilidad al Padre Mario y al Padre Jonathan, para que en sus días transcurra la paz en tu presencia y en el servicio a tu Padre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy.
Haré por nuestra comunión espiritual para todos aquellos que nos siguen desde sus hogares. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada de tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la lengua de la Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que tú ofreces en mi alma, esperando la lucha de la comunión sacramental. Quiero poseerte en espíritu. Ven en mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor implemente todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Amén. Una y otra vez, Señor, te confesamos y te elevamos nuestras alabanzas por tu cuerpo que nos diste a comer y por tu sangre a beber. Oh amante de la humanidad, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, oh Señor, oh clemente, oh misericordioso. Oh amante de la humanidad, ten piedad de nosotros. Sentados. Decimos todos: comí tu cuerpo, que el fuego no me coma. Mis ojos no tocaron, que vean tu luz. Nunca estuve lejos de ti, oh Dios. No me dejes fuera del cielo. No me coloques a tu izquierda, mas ponte a tu derecha para cantar tu gloria. Te tomé, oh Hijo de Dios, como mi viático para el camino. Tendré hambre y tú serás mi alimento, oh Salvador de los hombres. Que se apague el fuego en mí cuando aparezca mi Salvador. Que tu cuerpo y tu sangre, con el bautismo, sean el puente para llegar al cielo. Te damos gracias, oh Padre, por este don que nos has concedido. Amén.